Hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos todos a esta Eucaristía. La liturgia de hoy nos hablará del Dios que viene a nuestra casa para convertirla en su casa. Él mismo nos abre las puertas de su casa para ofrecernos su palabra, su hospitalidad y su comida. Hoy dejémonos amar y atender por Él. Comencemos entonando juntos el canto de entrada. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios nuestro Padre, el amor de Jesús y la fuerza del Espíritu estén con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a celebrar esta Eucaristía con el eterno descanso del Padre José Ortiz, Angie González, José Rivera Yambo, María Luisa Ferrer, Ana Daisy Pavón, Rosa Quiñones, Rafael Pavón, Juana Calderón, Juan Torres, Maribel Díaz, Gloria Casanova, Jacinto Reyes, José Morales, Justina Cristóbal y María González. Por la salud de Migdalia Maldonado, Dania Díaz, Huberto Rosa, Diana Hernández, Iris Pavón, Miguelito Pavón, José Francisco Estrada, Laura López, Mirna Díaz, Yatziel González, Noelia Correa, José Calderón Ortiz, Luis Reyes, Zoraida Díaz. Vamos a pedir de una manera muy especial por Stephanie, que estuvo de cumpleaños ayer,
Así que, Stephanie, muchas felicidades. Vamos a dar un aplauso a Stephanie, tan bella. Hoy está participando aquí en el coro, ¿verdad?, de esta misa dedicada al Divino Niño. Qué bueno, ¿verdad?, que estamos contentos, ¿verdad?, con todos estos niños y niñas que hoy son los protagonistas de esta celebración. Y a ellos le dedicamos toda esta expresión de amor de Dios para con ellos y le brindamos un mundo justo y solidario, que es lo que Dios quiere para ellos. Así que de inmediato vamos a disponer nuestro corazón y vamos a dar inicio pidiéndole al Señor perdón por nuestras faltas. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores, multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura del libro del Génesis nos narra cómo Dios premió la hospitalidad del patriarca Abraham con la promesa de un hijo. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Un día el Señor se le apareció a Abraham en el encimar de Mamre. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora del calor más fuerte, levantando la vista. Vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente, desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra, dijo: Señor mío, si he hallado gracias a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino. Pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron: Está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Ellos le preguntaron. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: Allá en la tienda. Uno de ellos le dijo: Dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Quien presta con usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Quienes vivan así serán gratos a Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será?
El crecimiento en Cristo incluye el padecer con Él. San Pablo nos lo recuerda hoy en el pasaje de su carta a los Colosenses. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Un designio secreto que Dios ha mantenido oculto y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia, para predicarles por entero su mensaje. O sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Palabra de Dios. En el Evangelio, Marta y María acogen a Jesús en su casa como su huésped, pero solo una de ellas merece el elogio del Señor. De pie entonemos con mucha alegría el Aleluya. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta,
Muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Bien, buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy buenos días también todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes sociales, que se sientan parte también de esta celebración. Y pues hoy ligamos este 16º domingo del tiempo ordinario con esta expresión, ¿verdad?, de nuestra comunidad a recordar esa devoción al divino niño. Voy a hacer un poco, tratar de ser un poco sintético, a ver si al final algunos de los niños o las niñas comparten conmigo y quieren darle un mensaje a la comunidad, ¿verdad?, en su día. Así que vayan pensando a ver quién es que va a venir, ¿verdad, mi amor? Y Pablito también, que Pablito es bueno en eso. Bueno, así que vamos a ver. Bien. Hemos reflexionado durante este tiempo el libro del Génesis. Recuerden que tenemos que reeducarnos, ¿verdad?, en este libro. Ya les he explicado en otras ocasiones que es el autor sagrado quiere resaltar la acción de Dios en la historia, cómo Dios actúa en la historia. Ese es el mensaje escrito y completado, todo el Pentateuco, en el año 350 antes de Cristo, por los sacerdotes. O sea, estamos hablando de un grupo de autores sagrados que han completado el Pentateuco, incluyendo los sacerdotes. Y hoy nos presenta en Abraham esta escena, y voy a ponerles algunas referencias para que entendamos un poco esta realidad que hoy quiere el autor sagrado presentarnos. No sé si ustedes recuerdan el camino de Emaús, ¿verdad que sí? Jesús, ¿cómo se presenta? Como peregrino, ellos no lo vieron. Conocían, como un forastero. Eres tú el único forastero aquí en Jerusalén que no sabe aquí lo que ha pasado en Jerusalén. Eso le decían los dos discípulos. ¿Cómo lo reconocen? Porque cuando él iba a seguir derecho, le dice: quédate con nosotros. Bien. Fíjense lo que nos está presentando hoy el autor sagrado. Cuando yo estaba en México, cuando yo era diácono, me tocó servir en una parroquia dedicada a San Martín de Tours. San Martín de Tours era un soldado romano, ¿verdad?, en época del imperio, ¿verdad?, siglo V, me parece, siglo III, bueno, no recuerdo bien. Él le tocaba en una noche, le tocaba guardia, una noche de invierno, fría, ya ustedes saben, Roma, pues, no es fácil. Bien frío. Y esa noche él se encontró con un señor, un viejito, bien pobrecito, no tenía ni siquiera zapatos, que estaba titiritando de frío. Y según la facha parece que era bastante pobre. Él le pasó por el frente. Y él se conmovió profundamente y agarró su capa y la cortó en mitad. Y le dio la mitad de su capa para que el viejito se cubriera un poco del frío.
En el Imperio Romano, la capa del soldado romano, eso era emblemático, eso era lo que distinguía, ¿verdad? Imagínese usted perder su capa, ¿verdad? Para cubrir a un viejecito. Esa noche él soñó con Jesucristo. Y Jesucristo estaba arropado con la mitad de esa capa. Y él entendió perfectamente el mensaje. Para no cantar el cuento, él fue uno de los obispos de Tours. Después de eso. Hoy, ¿qué nos dice el autor sagrado? Los extranjeros son tenidos como los excluidos. Y eran los más pobres. La gente, los forasteros, los dominicanos que vienen aquí a Puerto Rico, o los dominicanos que van a Estados Unidos, generalmente son los más pobres. Generalmente son los más excluidos. Y ahí está Dios. Ahí está Dios. El autor sagrado lo dice. Tres forasteros se presentan y Abraham lo acoge como si fueran espectaculares. Si nosotros generáramos una sociedad con esta sensibilidad, cambiaríamos el mundo. Cambiaríamos el mundo. Qué pena que todo lo que estructuramos para nuestra sociedad no tiene esta sensibilidad. Qué pena da eso. Y por donde quiera Dios nos muestra cuál es su sensibilidad con el más necesitado, con el más pobre, con aquel que es excluido de la sociedad. Tiene que ponernos a pensar a nosotros y ver qué tipo de sociedad tenemos que construir. Bueno, carta a los Colosenses. Creo que en otra ocasión les había dicho, hay dos elementos que fueron motivadores de esta carta. Primero, unos maestros del error, que lo llama así Pablo o el autor sagrado, en la carta a los Colosenses, que no estamos seguros de quién se trata, si son unos judeos cristianos, si eran unos paganos, si eran unos fariseos, nadie sabe. Pero eran maestros del error, que querían desviar el camino del evangelio, desviarlo desde el misterio pascual, o sea, el misterio pascual, restarle valor a la acción de Cristo y poner la ley y otro tipo de cosas. Y el segundo elemento era descalificar a Pablo como ente, como verdadero apóstol. Y en base a eso, Pablo hace, o el autor sagrado responde con esta carta. Esta carta, ¿verdad?, donde presenta muy bien cómo él, a partir de los sufrimientos, se ha convertido en un verdadero apóstol, porque ha continuado la acción de Cristo en la cruz. Y eso le da autoridad. El que quería quitarle la autoridad a Pablo dice: no, eso me da autoridad a mí, porque yo he sido como Cristo. Y he sido elegido, como él dice ahí, por la iglesia. He sido elegido. Y eso que estaba oculto desde antiguo a todo el mundo, diciéndole: ustedes son ignorantes, porque Jesús lo mantuvo oculto en todo eso, a los maestros del error, está diciendo: ustedes son unos ignorantes. Cristo se lo ha revelado a aquellos que creen en Él. Y por tanto se incluye Él. Me lo ha revelado a mí. Y por eso yo soy discípulo de Cristo. Ahí, como decimos en dominicana, le mata el gallo en la funda a los maestros del error. Porque ahora la centralidad de nuestra vida es Cristo. Y no hay otro lugar a donde mirar, no hay otra cosa que promover. Cristo.
Y Vaticano II lo ha dicho muy bien. Ha cambiado todos los siete sacramentos centrados en el misterio pascual. Eso ha hecho Vaticano II. Así que esa es la realidad. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a preguntarnos, ser discípulo del Señor. ¿Quiere ser discípulo del Señor? ¿Se siente enviado por esta iglesia a proclamar el Evangelio? Ya sabe quién tiene que estar en el centro. Y ya sabe que tiene que estar dispuesto al sufrimiento y dispuesto a darlo todo por el Evangelio. Si quiere ser verdadero discípulo de Cristo. Si no, pues siga haciendo lo que usted crea. Siga ahí. Pero esto es serio y es de exigencia. Bueno. En el Evangelio de Lucas, Lucas es un gran catequista. Recuerdan que las hermanas de Lázaro son Marta y María. Eso tenemos la referencia en el Evangelio de Juan. Lucas no le da mucho detalle ni lo pone, pero nos lo imaginamos. Lucas tiene otra perspectiva. Lucas le está hablando a los gentiles, a aquellos que por la predicación se han incluido al proyecto de Dios. Ahí estamos todos nosotros. O sea, el Evangelio de Lucas es un evangelio para nosotros. Un evangelio para nosotros. Y ahí plantea algo que parece muy cotidiano y muy normal. Llega alguien a tu casa y claro, tú quieres atenderlo bien. Digo, cuando uno es hospitalario, ¿verdad? Le quiere atender bien y eso. Pero resulta que María no está atendiendo a nadie, sino que está viendo a Jesús, sentada, bien cómoda ahí, escuchando a Jesús. Y entonces Marta, con una preocupación, yo diría como muy normal, le dice, oye, pero Jesús, dile que me ayude. Entonces ya vemos cuál es la respuesta que da Jesús. ¿Está malo que Marta trate bien a la gente? No. Eso no es lo que Lucas quiere enseñarnos. Lo que Lucas quiere enseñarnos es que María ha elegido escuchar a Jesús. Y eso es lo importante. Vamos a poner un ejemplo. Estamos en una empresa, ¿verdad? Y yo soy... yo trabajo en esa empresa y ahí se va a hacer algo ilícito y ahí van a robar o ahí van a vender cosas deshonestas para poder tener más ganancia. Y usted trabaja ahí. ¿A quién le va a hacer caso? ¿Va a elegir usted la mejor parte? A Cristo hay que hacerle caso. ¿Se dio cuenta? Usted, imagínese que usted se va a casar, ¿verdad? Y va a elegir a una pareja, ¿verdad? Bien, va a formar una familia, ¿verdad? Entonces, en ese proyecto familiar, ¿verdad? ¿A quién usted le va a hacer caso? ¿Le va a hacer caso a Cristo? ¿O le va a hacer caso al mundo? Eso cambia mi elección. Y radicalmente. Y así le puedo poner todos los ejemplos de la vida, ¿verdad? Todos los ejemplos que nos circundan. Hay una fiesta y ahí está la Eucaristía. O me regalaron un viaje por un crucero a no sé qué yón. ¿Qué voy a elegir? ¿Elijo a Cristo? ¿O elijo mis gustos personales? Porque muchas veces el Evangelio va en contra de los gustos de uno. Y a eso se refiere Jesús.
ven que no es tan descabellado lo que presenta Lucas. No es solamente con una situación fácil, es con las situaciones que nos ponen a pensar. Ay, pero voy a perder mi empleo si yo asumo esa opción. Ah, pero que me van a botar del país y me van a mandar a otro país porque yo estoy diciendo lo que tengo que decir. Bueno, esa es la opción por Cristo. Así que, hermanos, el Evangelio es para vivirlo. El Evangelio es para generar una sociedad justa, solidaria, fraterna. Es una sociedad inclusiva. Así que sea esa palabra de Dios hoy que nos guíe y nos proteja, nos ayude en este momento de dificultades políticas. Claro, para reflexionar, porque Dios, con todos esos acontecimientos, a través de la historia, nos va diciendo lo que Él quiere. Y podamos trazar quizás un futuro más justo, más solidario y más fraterno. Bien, punto y aparte. Hoy celebramos la fiesta del Divino Niño. Y como dije al principio, no sé si algunos de los niños quisiera decirnos, aunque sea una palabrita, me gustaría que alguno de los niños o las niñas quisiera compartir con nosotros un pequeño mensaje, sobre todo para todos nosotros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué nos piden los niños hoy a nosotros? Que somos sus guías espirituales. Porque a lo mejor nosotros estamos pensando una cosa y ellos están pensando otra. A lo mejor creemos nosotros que la estamos haciendo bien y a lo mejor no. ¿Quién se atreve? Pablito, ¿dónde se atreve? Usted que le gusta mucho hablar. ¿Eh? ¿No les atreve a decirnos algo aquí? Ay, Pablito. ¿Cómo fue? Está pensando. Sí, él está pensando. Yo sabía que Pablito. A ver, alguna de las niñas. No, nadie nos quiere decir algo. Aunque sea un hola, díganos. Aunque sea, vengan a saludarnos. A ver. Un valiente o una valiente, ¿verdad?, que quiera decirnos algo de atrás, no sé, ¿verdad? ¿Alguna niña o un niño? Hoy en su fiesta del Divino Niño. Ustedes son los protagonistas hoy. Así que, ¿usted quiere decir algo? Venga, decirnos algo. Eso es. ¿Te ve un valiente? Vamos a dar un aplauso. Muy bien. Así es. Wow, miren. Qué campeón. ¿Cómo se llama usted? Sergio. Sergio. Qué bien, Sergio. Usted parece un hombrecito, Sergio. ¿Cuántos años tiene usted? 5. 5 añitos. Qué bonito. Sergio, ¿y qué usted nos diría a nosotros? Denle un mensajito de lo que usted piensa. Estoy pensando. Estaba pensando. Mire, Sergio, déjeme decirle que ya usted nos ha dado una lección porque usted está pensando. Hay mucha gente que no piensa aquí, ¿verdad?, en este mundo, y tiene este mundo vuelto un disparate por eso, por no pensar. Pero usted está pensando ya. Eso es una lección que usted nos da. Mira, ¿qué de bien usted cree que podemos hacer nosotros? ¿O qué tú crees? Díganos lo que usted quiera, no se preocupe. Hablar. Usted, podríamos hablar, ¿verdad? Y hablar con Cristo. Con Cristo y Jesús. Perfecto. Hablar con Él, y con Él podemos generar una sociedad nueva, ¿verdad que sí? Pues mire, Sergio, muchísimas gracias por venir y de darnos este testimonio, ¿verdad?, que usted nos ha dado, de pensar y de hablar con Cristo, ¿verdad que sí? Y darle un abrazo. Oh, pero claro que sí. Yo lo voy a dar también así, lo voy a dar a usted. Cristo le va a dar un abrazo también a usted. Muchas gracias, Sergio. Muy bien, Sergio, hombrecito derecho, mira, qué bien. Qué bueno. Bueno, señores,
Le voy a estrenar algo. Miren. Yo veo la realidad y el futuro de ellos me preocupa. La fe que nosotros podemos dejarle a ellos me preocupa. Vamos a pensar en eso. No podemos dejar que esta fe se pierda. Ellos son los futuros protagonistas. Ellos son los que van a sustituir a mí aquí. Así que ponernos las pilas. No dejemos que nos roben la fe. No puede seguir si queremos salvar la fe. Hay tres incondicionales que están asistiendo al grupo juvenil, pero son nada más tres. Nosotros tenemos que defender la fe y tenemos que transmitírsela a ellos. Si no, esto es serio. ¿Quién me va a sustituir a mí en el futuro? ¿Quién lo va a sustituir a ellos? Los lectores. ¿Quién lo va a sustituir? Así que, bueno, Sergio, hablar con Cristo. Pensar en Él. Que así sea. Ahora con fe y esperanza vamos a expresar el credo y así seguimos la lectura de la pantalla. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con fe y esperanza en un mundo nuevo, expresemos al Señor nuestra oración. Por la Iglesia, para que sepa ofrecer la hospitalidad que Jesús nos da, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de nuestro país y de todos los pueblos, para que comprendan que el mundo no se puede conducir sin Dios y busquen su asistencia en las tareas que les ha confiado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las mujeres, para que sigan el ejemplo de María en la oración y de Marta en la acción, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que aprendamos a ser serviciales como Marta y atentos a la palabra de Jesús como María, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. Por los profesionales de la salud, enfermos y necesitados, especialmente los de nuestra parroquia, para que seamos más hospitalarios al llevar la palabra y consuelo del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, estas oraciones que con amor te presentamos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Yeah.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles, la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección, lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación. Con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos. Padre José Ortiz, Angie González, José Rivera Yambo, María Luisa Ferrer, Ana Deisy Pavón, Rosa Quiñones, Rafael Pavón, Juana Calderón, Juan Torres, Maribel Díaz, Gloria Casanova, Jacinto Reyes, José Morales, Justina Cristóbal, María González, y todas las intenciones de todos de aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes sociales. Que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. No podemos dejar de cansarnos de pedir al Señor que venga a nosotros ese reino de amor, de justicia, de paz, de solidaridad. Está estructurada en esta oración que le pedimos una síntesis preciosa, todo lo que necesita este mundo. Por eso, con fe y esperanza, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la fuerza de tu paz. Esa paz que nos ayude a generar una sociedad de hermanos, una sociedad según tu voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos un saludo de paz. Yeah.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy los llamados a esta comunión. Thank you.
Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a decir los avisos y después vamos a hacer la novena al Divino Niño. Avisos parroquiales. Festividad del Divino Niño. Hoy, domingo 21, en la misa de 11 de la mañana, celebramos la fiesta del Divino Niño. Al finalizar la Eucaristía, se pasa a las instalaciones del Oratorio Don Bosco para un compartir. Celebración del Bautismo. El próximo domingo 28 de julio será la celebración de bautismos en la Capilla del Santísimo después de la misa de las 9 de la mañana. Bazar profundo. El próximo domingo 28 de julio se llevará a cabo un bazar profundo el Grupo Mariano de María Auxiliadora a partir de las 7 de la mañana en nuestro estacionamiento. Vamos a pedir que todos los niños y las niñas suban aquí al presbiterio para cantarle a esta novena al Divino Niño. Cuidado con los escalones al subir, véanlo bien. Pónganse aquí, vengan. Suban aquí todos. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Da la paz a los cristianos y alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres Hijo de Dios, consuelo.
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh niño santo, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, por fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Y ahora todos mis niños, mis niñas, todos van a pedir al Señor a través del Divino Niño lo que ustedes quieren para su familia, para sus realidades, cualquier cosa que tienen que pedirle al Señor, este es el momento. Y todos nosotros también vamos a pedirle una gracia al Divino Niño, ¿verdad? Tanto por ellos, por su familia, por ustedes sabrán, ¿verdad?, lo que hay en su corazón. Pedimos esa gracia en silencio toda esta asamblea al Divino Niño. Y los que nos siguen en las redes también pidan, ¿verdad?, sus deseos de cambio, todo lo que el Señor quiere, ustedes desean en su corazón. Este es el momento de pedirlo todos. Y ahora decimos todos: Divino Niño Jesús, bendícenos. 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 Y ahora vamos a darle la bendición en plenitud a todos y iniciaremos esa procesión hasta los salones del centro, las instalaciones del oratorio, para continuar ahora este festín. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos y hermanas, podemos irnos en paz. Gracias a Dios. Pasen un buen día, que pasen un buen día a los que nos siguen a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga siempre. Nos preparamos ahora para la procesión hacia la cancha. ¿Ah?